¿Cómo está? Cuénteme. Bien, queremos conocer cuál es la situación que se está presentando en Uribán, específicamente en el estado Lara. Sí, bueno, producto de una información que me suministra el director de unas supuestas declaraciones que dio el gobernador Henry Falcón, donde indicó que el día de mañana iba a haber una intervención militar en el penal, proceden a realizar una retención indebida de 1.468 familiares que se encuentran en internado en este momento en Uribana. Nos informa La entonces situación, que, sí, ajá. lo escuchamos, continúe. Sí, entonces el compañero director se encuentra con los privados indicándole que en ningún momento se va a generar ninguna intervención militar, por cuanto se han estado llevando adelante todo lo que ha llevado adelante la ministra, como es la callapa, el cambote y el ya llegó la chamba. Entonces, que esos rumores no hagan mella en la población y que actitud y procedan a que los familiares salgan en este momento de las instalaciones. Específicamente la situación es, hay algunos familiares dentro del centro penitenciario y bueno, para aclarar este tema de los rumores que se habían dado en el día de hoy. Sí, se está verificando si ciertamente esas declaraciones para proceder legalmente contra dicha persona, y en este momento se están realizando el chequeo de las transmisiones que se hicieron anoche. Son 1.223 mujeres y 243 hombres. El gobernador sabe que él tiene 15 promotores que están ahí privados de libertad, que se encuentran dentro de las instalaciones, y de una u otra manera mantiene comunicación. ¿Quiénes son los que han generado estas matrices de opinión dentro de las instalaciones del internado? Señor Rangel, entonces la situación sería de completa normalidad en este momento. Quisiéramos conocer esto para llevar este mensaje a la población. Sí, el compañero director está hablando con los voceros, indicándoles que no va a haber ninguna intervención, que esas no son nuestras intenciones y que permitan que sigan realizándose todos los procedimientos, como los que son los planes para evitar los retardos procesales, así como cambote para la reestructuración de las instalaciones. Le agradecemos al señor Reinaldo Rangel, es director de establecimientos penitenciarios, quien tuvo la cortesía de hablar para las pantallas de Venezolana de Televisión para que ustedes escucharan cuál es la situación exactamente en Uribán, en el estado Lara. Se está negociando entonces con los privados de libertad. La situación es...